Estamos ya con la presencia del doctor Vladimiro Álvarez Grau. Él es abogado político ecuatoriano, ocupó el cargo de ministro de gobierno durante los mandatos de Osvaldo Hurtado y Yamil Mahual. Otros puestos que desempeñó fueron diputado nacional, ministro de trabajo y ministro de educación, además de ser rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bienvenido, doctor, es un gusto saludar con usted a los tiempos. Cuéntenos, ¿quién está manejando el timón de este barco llamado Ecuador? Bueno, en primer lugar, hay que analizar la difícil situación por la cual estamos atravesando. Aparentemente debería ser el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, quien está manejando, piloteando este barco, pero ya son los últimos meses de su gobierno y ahí mucha gente critica fuertemente lo que se hace, neutraliza gran parte de lo que él ha querido hacer o quiere hacer y obviamente hará sus mejores esfuerzos para dejar el cargo de la mejor manera posible. Efectivamente, sin embargo, parece que se está quedando absolutamente solo en este intento. Ya han desertado, le ha tocado bajarse del barco a bastantes personas, Richa Martínez, María Paula Romo, en los últimos días el ministro de Agricultura, jefe de gabinete, Juan Sebastián Roldán, Otto Sonnenholzner, antes, por supuesto, Iván Grande y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. Doctor Álvarez, la pregunta ya no es dónde está la plata, sino dónde está la gente de gobierno. Bueno, algo que hay que tener presente siempre en la vida de los seres humanos y muy particularmente en la actividad política a la que se dediquen los seres humanos, que en momentos de dificultades mucha gente se aparta, mucha gente abandona a los amigos y por eso hay que recordar una frase. Algo que usted no hizo, por cierto. Perdón, siga. Sí, exactamente. Que el verdadero amigo es el que sabe todo de ti y sin embargo sigue siendo tu amigo. Efectivamente. Ahora, ¿quiénes son los primeros en abandonar un barco? Okay. Aquellos que buscan y piensan en su propio interés más que en el interés de todos quienes están navegando en el mismo barco. Ya que estamos obviamente, en la analogía del barco. Obviamente quienes ven dificultades de carácter político, quienes se dan cuenta de las críticas que se hacen de hagas bien o hagas mal, entonces prefieren apartarse y no seguir colaborando con quienes le han brindado su confianza. Doctor, hay un informe de inteligencia que ha circulado y que se podría suponer que es auténtico, que aconseja al presidente de la República abandonar el país. No le pone fecha, pero sí le dice que por su seguridad debería abandonar el país. ¿Qué le diría usted al presidente? Yo diría que en cualquier circunstancia hay que mantener la confianza en sí mismo y la confianza en seguridad. A pesar de todas las tragedias que vemos permanentemente, a pesar de todos los casos de inseguridad, incluso de la vida que se tienen en el Ecuador, llega un momento en que hay que correr el riesgo y mantenerse firme en el lugar que a uno lo vio nacer y donde uno ha ejercido la mayor parte de su vida. ¿Y por qué cree usted que podría peligrar su vida a estas alturas? ¿Habrá una diferencia en cuanto a esta situación si es que llega a la presidencia uno u otro candidato? Yo no creo que haya un peligro a la vida por algo que sea conocido en cuanto a las actuaciones del presidente. Pudiera ser que alguien que no logró conseguir lo que hubiera conseguido en cuanto a intereses personales, individuales, pudiera ser que guarde un gran resentimiento o
lo que es peor, sentimientos absolutamente negativos contra el presidente y pudiera querer atentar contra su vida. Pero en todo caso, los mensajes y las informaciones de inteligencia y de seguridad deben tomarse en cuenta para mantener el cuidado. Por supuesto, además hay una suerte de amenaza latente que viene de parte de, en el caso de las redes sociales, que viene de parte del correísmo, de que serán perseguidos quienes hoy ostentan el gobierno, ostentan el poder. Usted, como hombre ducho en las lides políticas, ¿ha visto alguna vez un panorama electoral como el actual? La verdad que no, porque simplemente hemos visto que, como es obvio, en elecciones o se gana o se pierde. Y las personas que participan en un proceso electoral, los candidatos están dispuestos, obviamente, a aceptar el resultado que el Consejo Electoral o los tribunales electorales así lo anuncien. Pero ahora realmente la lucha para anular los resultados, para cambiar la voluntad popular y todo ha sido impresionante. Ahora, sobre este tema que usted dice, yo recuerdo cuando en el 2017 perdió también, creo que por un margen muy pequeño, Guillermo Lasso ante Lenín Moreno, y él mismo habló de fraude, y Andrés Páez estaba fuera del CNE, ¿verdad? O sea, pidiendo la transparencia, etcétera. Más bien cuando asomó Guillermo Lasso todo el tiempo, y más bien cuando él se retira, la gente hasta hoy le reclama: ¿por qué no peleaste si tú creíste que te habían hecho un fraude? ¿Usted no cree que esta pelea que está llevando adelante Pachakutik más bien responde a una necesidad de contar con la transparencia, sea que entre o no Pachakutik? Ayer, por ejemplo, se han recibido sendas cartas, el CNE recibió sendas cartas de ONU, por ejemplo, de 4 vicepresidentas, candidatas a la vicepresidencia, liderado por el binomio de Hervás, en fin, pidiendo que se dé trámite a los pedidos de abrir de recontar, o por lo menos de ver las irregularidades que se han presentado. Tengo entendido que son 44,000 hojas que tienen que ser en este momento puestas en orden y luego a consideración del juez que lo tiene a cargo. O sea, ¿no cree que esta es una pelea bien dada en aras de la transparencia para que todos los ciudadanos estemos tranquilos? Quiero comentar algo con absoluta sinceridad. A mí me parece que parte esencial de un sistema democrático es que los ciudadanos estén dispuestos a aceptar resultados o la voluntad, las decisiones de otras personas, sobre todo en un proceso electoral en que está de por medio la credibilidad, la legitimidad de un gobierno venidero. Y por muchos esfuerzos que hagan, por 44,000 hojas que presenten, por 20,000 actas que quieran que se abra, que se abran las urnas, que se vuelva a contar, es como volver a un proceso electoral nuevo. Yo creo que todo eso deteriora sinceramente la democracia y llega un momento en que deberíamos confiar en nuestras instituciones. Y si alguien dentro de esas instituciones incumple con su misión, o lo que es peor, viola las normas procesales que está obligado a acatar, tendría que ser juzgado y sancionado. Pero institucionalmente tenemos que respetar nuestros procesos, nos guste o no nos guste. Y yo tengo que respetar sus palabras, aunque la confianza en el CNE está fuertemente magullada por parte de la confianza de la ciudadanía hacia esa institución. Gracias, doctor. Vamos a continuar la entrevista con Verónica Cuello, que ha estado muy interesada en lo que usted ha venido comentando. ¿Cómo está? Buenos días. Doctor, usted habla de confiar en las instituciones y respetar los procesos.
¿Usted cree que el CNE va a garantizar los resultados para la segunda vuelta, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, que se siguen impugnando actas? Yo creo que con mayor razón, luego de todo este proceso de críticas, este proceso de cuestionamientos, este proceso de amenazas a los miembros del Consejo Nacional Electoral, obviamente ellos pondrán mucho mayor esfuerzo en el cumplimiento de su trabajo, en el cumplimiento y acatamiento a las normas legales electorales. ¿Cuál fue, según su criterio, el error que generó el CNE para que se armara todo este problema tan grande, esta confusión a nivel social y político de los resultados de la primera vuelta? Indiscutiblemente el error que cometió la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue haberse anticipado a mencionar que Yacu Pérez era el segundo en número de votos y que por lo tanto él pasaría a la segunda vuelta junto con Arauz. Y eso despertó una expectativa en determinados grupos de dirigencia indígena, que han dado lugar que cuando ya se verificó que no era eso verdad, sino que Guillermo Lasso era quien pasaba en segundo lugar, obviamente generaron las protestas para tratar de que se cumpla la expectativa a favor de Pérez. Claro, ¿usted cree que este recurso que interpuso Pachacuti puede alterar de alguna manera el calendario electoral? Yo creo que no debería alterar el calendario electoral, debería mantenerse el calendario electoral, debería mantenerse el derecho de los ecuatorianos a pronunciarse a tiempo en una segunda vuelta electoral, ya que en el mes de mayo exista ya la posesión de un nuevo presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esas eran mis inquietudes. ¿Iba a decir algo usted? Sí, perdóname. En la introducción, antes de la entrevista a mí, ustedes comentaban que hoy, siendo el Día de la Mujer, ¿sí?, se recuerda que hace 100 años las mujeres no podían entrar a las Fuerzas Armadas o algo así. Sí, lo dijo nuestra climatóloga de Quito. Ya, yo quiero recordar que la primera vez que yo fui ministro de gobierno, en el gobierno de Osvaldo Hurtado, haciendo un análisis de la Policía Nacional, me llamó la atención el hecho de que no ingresaran ni a las escuelas de policía, ni a las academias de oficiales de policía, ninguna mujer. Y entonces hicimos todo un proceso interno para modificar la reglamentación que permitiera el ingreso de mujeres a la actividad policial, tanto a nivel de policía raso, con las escuelas de policía, como a nivel de oficiales, con las academias de policía. Muchas gracias. Desde esa época, siendo yo ministro de gobierno, por primera vez se permitió ingresar mujeres a la Policía Nacional. Y por eso, cuando yo veo en las noticias o veo personalmente en las calles a veces realizando una actividad a oficiales de policía, mujeres, íntimamente me siento lleno de orgullo. Gracias por haber generado ese cambio. Eso era sumamente importante. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber aportado para cambios positivos para las mujeres en derecho y equidad. Continuamos ahora con Yolanda Torres. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, y efectivamente eso hace que hoy contemos con una subcomandante general mujer, además. Así es como ha avanzado rápidamente las mujeres.